el Partido Popular presenta una candidatura renovada al Ayuntamiento de Alcalá la Real. De los 8 concejales actuales, solo 3 repiten: el propio Marino Aguilera como número 1, Mercedes Flores en el puesto 2 y Mercedes Linares en el 7. Las grandes novedades en los puestos de salida son Juanma Marchal, Miguel Sánchez Cañete e Inma Mudarra, tercero, cuarto y quinta en la lista. La lista se ha hecho desde un enfoque de la renovación, pero no ha sido una renovación ni mucho menos agresiva. Creo que no es bueno. Hay personas que entran por primera vez a formar parte de la candidatura, que entran a formar parte por primera vez del partido, pero también en la lista vaya a ver a valores consagrados del Partido Popular de Alcalá. Gente con una larga trayectoria, totalmente entregado a las siglas del partido y que sigue en la lista y que tiene una misión fundamental, que es la de guiar y orientar a los nuevos valores que se incorporan. Es el caso de Jesús Aguilar, sexto en la candidatura, mientras que los puestos 8 y 9 son para 2 jóvenes mujeres, Dulce Medina y Ariadna Cobo. Y los nombres que completan la candidatura popular del puesto 10 al 21 son Baldomero Andreu, Marta Toro, Francisco Javier López, Rocío Garrido, Santiago Gorini, Jorge Serrano, Reyes Rueda, María Dolores García, Álvaro Anguiano, Antonio Jesús Alcaide, Cándido Pérez y Lola Fuentes. Cierra la lista como suplentes Rocío García y Jesús Martín. Estos son los mejores candidatos que puede presentar un partido político en Alcalá. Así que le emplazo a esa labor, a que las próximas semanas, hasta el día 26 de mayo, trabajemos incansablemente en la calle, barrio a barrio, aldea a aldea, para transmitir mensajes y las propuestas que el Partido Popular considera necesarias para sacar a Alcalá del estancamiento. Muchas gracias y el 26 de mayo a ganar.